Este 24 de noviembre, 8 expendedores participarán en el Festival de la Chicharra en Ixcalachén, evento que contará con más y mejores atractivos para que los meridanos acudan con sus familias. Ahorita son 8 chicharroneros, 3 locales de Ixcalachén y 5 invitados. No, ahorita son de Mérida. Vean en qué fecha lo estamos haciendo, es noviembre, así estaba programado. Hemos tenido muy poquito tiempo para planear. Entonces, fuimos muy, muy cautelosos y aunque estaba en nuestros planes invitar de otros municipios del estado, posiblemente del vecino estado de Campeche también, preferimos mejor hacer movimientos estructurales de fondo, que es la incorporación de la visión sustentable del evento. El evento se realizará desde las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. El precio de la chicharra por kilo irá de los 220 pesos si es especial, hasta los 180 pesos si es surtida. A lo largo de la calle 93 se dispondrán de carpas, mesas y sillas para los comensales. Seijo Solís dijo que en esta ocasión invitan a los meridanos a acudir en taxi, transporte público o en bicicleta, a fin de evitar el tráfico y embotellamientos en la zona. También pidieron a los compradores llevar un recipiente para su chicharra, a fin de evitar el uso de bolsas de plástico. Estamos pidiendo que sean conscientes al momento de trasladarse acá. Estamos sugiriendo que vengan en taxi o en algún otro medio de transporte que no sea el vehículo propio. Estamos sugiriendo la bicicleta también. Estamos incorporando el uso de todo lo desechable con materiales amigables con el ambiente. Estamos erradicando el uso, estamos pretendiendo erradicar el uso del unicel y de plásticos que generan tanta contaminación y son tan difíciles, tan dañinos para el ambiente. Estamos pidiéndole a la gente, exhortándoles que vengan con sus propios recipientes para prescindir también de las bolsas, ¿no? De las bolsas tradicionales de plástico. Adicional a la venta del alimento, se realizará un tour cultural en bicicleta que contempla salir del Parque de la Ermita, visitando el monumento a Pedro Infante, pasando por el festival y llegando finalmente hasta el cementerio. También habrán juegos, shows y espectáculos. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Lilian Hernández, Notivisión.